Realmente, más que hablar de, de, de quién era volar realmente el proyecto surge no, no, no tanto lo que hizo en vida, sino casi fue. El proyecto empieza con el momento de su muerte. Él fallece en el verano del 39 en un accidente de tráfico. El coche da varias vueltas de campana. el chofer eh, se sale de la carretera eh, y un objeto contundente le, le parte el cuello y le mata. Este objeto contundente, eh, casi toda la bibliografía que existe, eh, se apunta a que fue un bronce de un escultor Aristide Mayol, que era un artista con el que él trabajaba, y este proyecto parte de, de esa anécdota un tanto paradójica Del galerista, coleccionista que, que muere por una, por una obra de arte. Y ese realmente es el, el punto del que parte este proyecto. Eh, de alguna forma, para, para, para presentar, para abordar su muerte, sí que el proyecto presenta también quién fue el personaje, porque ya que íbamos a hablar de la muerte, de alguna forma para. para las personas que no conocieran a Ambrose Volag, eh, quién fue, sí que había que presentar de algún modo el personaje. Y, y el proyecto sí que se divide como en una especie de cinco capítulos, eh, en los que de alguna forma se va cronológicamente hablando de, de la vida de Volag, de su muerte, que es el vórtice central ¿no? de, que, que articula el proyecto, y, y de lo que ocurre después. Porque si bien, como digo, todo el proyecto surge de, de, de ese hecho ¿no? eh, marginal en la historia del arte eh, del, del coleccionista muerto por, por una obra de su colección, sí que es verdad que, que este suceso encerraba tras, tras de sí un, un relato realmente increíble propio de, de una novela negra. Porque una vez que nos metemos a abordar... Eh, la muerte de Bollard y nos encontramos con que realmente no hay solo una versión, hay varias. Eh, la de la escultura, la del bronce de Mayol es solo la más romántica, y, pero no es ni la más lógica ni la más plausible. Eh, existen diversas eh, hipótesis sobre este objeto que le, que le parte el cuello. Eh, otra, una de ellas... Habla de una olla con un, con un plato muy típico francés, un cassoulet, que es una especie de, de, de fabada francesa, que supuestamente llevaba ese día eh, a casa de, de un amigo. Hay otras versiones un um, tanto más disparatadas que hablan de, de una plancha de cobre de las que, us, de las que se utilizan en, en grabado para, para, hacer, para estampar grabado calcográfico. Eh, E incluso hay una versión que apunta que fue el chofer el que le mata, eh, instigado por un marchante con el que él colaboró y que es uno de los protagonistas de, de lo que ocurrió después con, con esa colección tan, tan extensa que tenía Volag eh, eh cuando fallece. Porque lo que escondía detrás la muerte de Volag eh, es un relato en el que realmente se mezclan la codicia, el dinero y el fallece sin sin herederos directos y y realmente bueno, lo que ocurre después con su colección es una serie de de sucesos igual de extraños, igual de oscuros y que han terminado con con miles de piezas en en colecciones privadas y en instituciones públicas eh de una forma un tanto espuria por no decir ilegal. La época que que le tocó vivir a Bola, y en la que desarrolló su su trabajo es justo cuando París de algún modo es como el centro cultural eh del mundo y él fue por ejemplo el el galerista que hizo la primera exposición individual a, a artistas como Picasso, como Gauguin, como Cézanne eh y junto con otro con otra serie de galeristas de la época como Cambeller o Heracluel o Bergheim eh realmente empiezan a a De algún modo el mercado de, del arte, que, tal como hoy lo conocemos, eh, un, se empieza a crear un poquito en, en, en aquella época, porque realmente es cuando empieza a ser importante un concepto que, que podríamos llamar especulación. Eh, los artistas empiezan a convertirse en una especie de, de marca eh, y Volaga, por ejemplo, eh, compraba estudios enteros, el trabajo, eh, muchos trabajos de, de diferentes artistas y los vendía una cantidad y, lo ven, y los vendía por unos porcentajes con unos porcentajes muchísimo más elevados. Eh, y de alguna forma hoy el mercado del arte, eh, tal y como es hoy, sí que podemos decir que empieza justo en la época en la que, que Volac trabaja. Se ha procurado ser lo más eh, veraz posible. Realmente no hay ficción, solo hay quizá en los testimonios de, 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 de los especialistas y biógrafos que aparecen, realmente no se sabe nada a ciencia cierta de, de lo que ocurrió. Pero, pero realmente no, no hay ficción. Lo que sí que. Lo que, sí que te comentaba es que realmente articular un entramado especulativo, por muy exhaustivo y riguroso que, que quiera uno ser, eh, al final termina siendo una construcción y, y una ficción más. Y, y en ese sentido, bueno, no deja de ser una especie de, de acto también de creación. En un primer momento el proyecto tenía esa parte escultórica más acusada, puesto que, que el proyecto partía de, 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 de una serie de, de materiales físicos, como era el bronce, como era el cobre, como era el asfalto, y, y se pretendía de algún modo articular esa narración de, 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 de sucesos históricos. A través de la realización de una serie de piezas escultóricas. Eh, al final, como te decía, la historia que se escondía detrás de la muerte de Volar era tan alucinante que todo se supeditó a la parte videográfica. Y de hecho, en el vídeo eh, se articula, a través del testimonio de diversos personajes, de las localizaciones de, de ese día en concreto, de julio del 39, cuando fallece Volar. Se logró localizar el sitio exacto donde se sale de la carretera y fallece de volar y, y también se articula a través de esta realización de piezas. Eh, de hecho, eh, bueno, se realizan una, una suerte de, de ejercicios escultóricos relacionados todos con las distintas hipótesis de, de la muerte de Bolag. Eh, pero todo se supeditó al, al trabajo de vídeo. Y de hecho todas estas piezas, que en un primer momento eh, se iban a realizar no solo para, para la realización del vídeo, sino también para el montaje expositivo, eh, se decidió no, no, no mostrarlas en, en la exposición porque de algún modo se hicieron para, para articular ese trabajo de, eh, videográfico. y y y realmente no estaban a la a la misma altura que que el trabajo de de vídeo, sino que que se habían hecho solamente supeditadas a a esa hilazón narrativa, ¿no? que 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 va enlazando, ¿no? los distintos sucesos y las distintas hipótesis de de la muerte de Volag. Eh en este sentido eh la creación videográfica o el videoarte o como o como lo quieras llamar eh realmente era como el vehículo idóneo para 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 desarrollar un proyecto de estas características, ¿no? Porque porque bueno, permitía realmente una serie de de licencias eh a todos los niveles que adoptando ese formato de cine documental nos permitía poder trabajar con, con una serie de textos históricos, con una serie de localizaciones físicas, geográficas, y al mismo tiempo con el, con el registro de ese, de ese desarrollo de esas piezas escultóricas que, que entre todo eh, pues iban formando un poco, forman de algún modo el, el trabajo realizado. El trabajo se se grabó en se grabó en Francia en en el 2016 realmente era era un momento un poco delicado por por la situación social que se vivía en Francia eh con todo lo que eran eh bueno, todos estos ataques eh terroristas y esta sensación un poco de de peligro latente que había ahí en la sociedad y de hecho como una buena parte del trabajo y de las localizaciones donde vivió volar, hoy en día son son delegaciones eh, oficiales internacionales por ejemplo eh su casa donde realmente que, que utilizaba como galería la Gumartignac en la Gumartignac en el número 28 hoy en día es eh, parte de la de la embajada suiza Realmente grabar toda esa serie de localizaciones fue, fue muy complicado, prácticamente había que hacerlo eh, a escondidas. Eh, luego, realmente, gran parte del trabajo se lo debo a Jean-Paul Moguel, al biógrafo de Bollard, que posiblemente sea el mayor experto en, justo en este tema a nivel mundial. Y, y que su conocimiento es increíble, eh, realmente su discurso es muy disperso porque mmm, bueno es, es una enciclopedia viviente y, y, y a la hora de hablar empieza por una cosa, acaba por otra, no hay forma de seguirle. Y realmente lo difícil fue intentar en la serie de entrevistas que tuvimos y de, y de conversaciones, como digo, en, y en la serie de entrevistas y conversaciones que tuvimos, lo difícil fue intentar sustraer de ahí una especie de, de, de hilo narrativo, cronológico, que fuera ilustrando de algún modo el, la historia de Volag porque, y que llevó y que fue un trabajo de, de edición inmenso. ¿no? Sin una, sin una ayuda como esta eh, hubiera sido imposible desarrollar un trabajo así. Eh, como te digo, aunque en un principio parece un presupuesto bastante considerable, por lo menos para los presupuestos que yo estoy acostumbrado a manejar, eh, a la hora de la verdad, el trabajo era tan vasto que realmente se quedaba corto. De todas formas, en este sentido, eh, es de agradecer que, que en una ayuda como esta eh, te faciliten, por ejemplo, algo muy importante, que es eh, algo tan, tan importante y tan sencillo, pero al mismo tiempo tan complicado en otra serie de, de becas eh, similares que he podido tener. Eh, que es por ejemplo la compra de, de, de equipos y materiales eh, sin el cual hubiera sido imposible hacerlo porque porque como te digo el presupuesto al final realmente se quedaba muy corto no podías externalizar gran parte del trabajo que había que realizar porque no llegaba el dinero con lo cual la única manera de poder desarrollarlo fue adquirir equipo para hacerlo, para, hacerlo, para hacerlo uno mismo y, y bueno ya he tenido, he tenido ya unas cuantas experiencias con, con, con becas similares y, y, y es algo tan, tan sencillo pero al mismo tiempo tan absurdo que a veces te pongan pegas para, para la compra de material que se supone inventariable y que, y que de alguna forma engrandece tu patrimonio que que en ese sentido la verdad es que la fundación no 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 ha puesto ni ninguna pega y y que sin si bien el proyecto casi era más propicio para un presupuesto de la BBC eh al final si si no hubiera sido por por esa ayuda hubiera sido imposible hacer algo así